de parte de todo el cuerpo técnico, en representación de todo el plantel profesional. Y en nombre de todo Talleres te queremos agradecer. Porque cuando el club te está necesitando como nunca antes, vos seguís aportando como siempre. Te digo gracias, te decimos gracias. Un abrazo grande y cuídense mucho. Gracias. 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 Y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedo y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento. Y hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor, regrese por vuelve a
Bueno, tenía bueno, que salir el chat y salió finalmente el chat, gracias a la gente que estuvo haciendo el aguante. Con Jonathan Menéndez vamos a charlar, qué lindo, agradable. Todos tenemos ganas de escucharlo, porque esta cuarentena se ofrece cierta quietud, una pausa, la posibilidad de reflexionar. No hay partido, no venimos resultados ni a favor ni en contra. Entonces se trata de compartir al rato, ya tenía el gesto de sumarse a la conversación. Hola Johnny, querido, ¿cómo andás? Hola, Mario, todo bien, tranquilo, pasando esta cuarentena, como se debe en casa, así que tranquilo. ¿Tranquilo o con algo de miedo? ¿Te pusiste por esto el virus paranoico? ¿Cómo la vas llevando? No, la verdad, tranquilo porque... Trato de no salir de casa. Voy a hacer las compras. Pero bueno, la verdad que... Un poquito de miedo, sí, porque yo tengo la familia un poco dividida en algunas provincias. Mi viejo, mi hermano, mi cuñada está en Tucumán, así que pendiente todos los días a ver cómo están ellos. ¿De dónde venís vos, Johnny? ¿Dónde naciste, tu familia? ¿Clase media? ¿De qué laburaban? ¿Fuiste pobre, rico? Contanos un poquito sobre tus orígenes. Yo soy de San Martín, del barrio de Chacarita Juniors. Y siempre fui una familia laburadora, clase media. Así que gracias a Dios, siempre tuvimos plato de comida en la mesa y siempre tuvimos techo. Che, Johnny, ¿por qué te llamas Jonathan? Hay que preguntarle a mi viejo. Pero creo que mi viejo tenía pensado un nombre. Porque yo tengo un hermano mellizo y era Jonathan Abuelo, o Abuel Jonathan, no me acuerdo cómo bien era. Y en el momento del parto se dieron cuenta que había dos, ¿entendés? O que eran un nene y una nena, supuestamente. Y nacimos los dos varones, así que en ese momento tuvieron que dividir los nombres. Che, ¿y está bueno tener un hermano mellizo? Sí, la verdad es que yo tengo una relación muy especial con mi hermano. La verdad que te juro por Dios que nunca en la vida nos peleamos, discutimos. La verdad que hablamos todos los días y nos contamos todo de todo. Y la verdad que es muy lindo tener un hermano así y que la pasemos así. Te pido disculpas si te pregunto una pavada. Es parte de la fábula, del mito, de que si a vos te duele la cabeza, a tu hermano le pasa lo mismo y al revés también. No, yo creo que eso no, eso... En nuestro caso, por lo menos es mentira, pero sí lo que nos pasa es que, ponele, yo voy, te digo algo y vos me, cuando te lo termino de decir, vos me decís, ¿sabés que yo justo estaba pensando eso y te lo iba a decir? Eso nos pasó miles de veces. ¡Qué loco! Che, vos jugás a la pelota, sos futbolista profesional, la gente te quiere, te reconoce, hay un montón de mensajes que ya lo vamos a leer como corresponde, porque es un chat pensado para que participe la gente. Además, todo esto que está saliendo publicado en las cuentas oficiales del Club Atlético Talleres, para mí es una distinción, han participado notables periodistas y que me tengan en cuenta a mí es maravilloso, pero además coincide con que yo hago mi programa de radio en la Suquía, así que todo esto está saliendo en la Suquía, que es la radio del cuarteto, que es la radio del fútbol, que es una radio... A propósito de eso, ¿cómo te llevas con el cuarteto? ¿Ya lo descubriste? ¿Ya te gusta? ¿Ya escuchás algunas bandas? Me encanta. La verdad que cuando estaba en Chacarita, al principio, cuando empezó Ulises a romperla con ese famoso tema de intento, ya llegaba un punto, a mí ahí no me gustaba mucho, y llegaba un punto que lo escuchaba en el vestuario y decía, sacá eso que no lo aguanto más. Pero después cuando vine para acá, como en el vestuario se escuchaba mucho, y la verdad que escuché mucho, la verdad que hoy en día puedo decir que es uno de mis ritmos favoritos. Che, y está bueno, porque te iba a preguntar si un jugador puede ir al baile, si puede ir a comer, si puede ir al cine, si puede ir al teatro, si puede ir a tomar mate al Parque de las Tejas, al Parque del Chateau, al Parque del Kempe o a la Placita del Barrio. En relación a eso, ¿está bueno ser jugador de fútbol? ¿Y está bueno siempre ser jugador de fútbol profesional y conocido y todo eso? Y yo creo que tiene sus pros y sus contras. La verdad que es una profesión hermosa. Creo que todo lo que arrancamos jugando al fútbol, desde chico sueña con entrar a un estadio, que el estadio esté lleno y hacer un gol y que toda la gente lo grite. Y ser reconocido en un punto, ¿no? Pero después, obviamente, que ahí están sus contras. Te perdés muchos cumpleaños, muchas fechas particulares. Hay veces que no podés salir tanto a comer, ir al cine.
Pero bueno, creo que es parte del laburo y creo que yo lo tomo con total naturalidad y a mí me gusta ser un chico normal. No me gusta ponerme, viste, que hay muchos que se ponen el traje de futbolista y que no cumplen varias cosas o le escapan a la gente o a firmar a un autógrafo. La verdad que a mí me gusta ser un chico normal porque vengo de un barrio normal y que hay muchas veces que no me siento futbolista, ¿viste? Siento que voy a, no sé, al súper o al cine y soy una persona normal. Uh-huh. Sí, Johnny, ¿y vos en Córdoba? ¿Vos estás acá en Córdoba? Sí, obviamente estás acá en Córdoba. Sí. ¿Estás solo? ¿Estás en pareja? ¿Convivís con alguien? Con mi novia, hace 6 años ya. Ajá. Siempre se dice que la mujer es importante para el futbolista, por el proyecto de familia, porque lo entiende, porque lo acompaña, porque tiene que estar preparado para vivir a veces 6 meses en un lugar, 6 meses en otro, y después regresa y después... Sí. ¿Es tan así? ¿Es tan importante la mujer? Yo pienso, bueno, para un pintor capaz que pasa lo mismo, para un empresario pasa lo mismo, para un médico... ¿Pero por qué el futbolista siempre resalta el respaldo de la mujer? Y porque yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿viste? La verdad, yo te voy a contar una particularidad. A mí me tocó ir a Qatar y yo creo que si hubiese ido solo, no sé si hubiese aguantado 2 semanas. La verdad que eso fue una locura, ¿no? Una cultura totalmente diferente y creo que si ahí estás con tu familia, con tu mujer, con tu novia o lo que sea, la podés llevar un poco mejor. ¿Cómo fue la experiencia de Qatar? A ver, contanos un poquito. Ya, el destino seduce. Sí, y la verdad que si yo no hubiese sido jugador de fútbol en mi vida, me hubiese imaginado que iba a parar allá. La verdad que fue una experiencia linda, rara, porque, como te dije, la cultura es totalmente diferente a la nuestra. Es todo lo contrario. Cuando es verano hace 50 grados con humedad y no puede pisar un pie en la calle, tiene que entrenar de noche. Pero la verdad que es lindo porque gracias al fútbol puedes conocer varias culturas y la verdad que es algo lindo. Bueno, no quiero meter la pata ni pecar de ignorante. Se habla árabe en Qatar, ¿no? Sí, sí, sí. Se habla árabe y bastante inglés. Casi siempre... Yo trataba de comunicarme en inglés. Claro, vos tenés un inglés fluido, ¿no? No. ¿Y entonces cómo que te comunicabas en inglés? Gracias, yo tenía, en el equipo tenía 2 uruguayos, pero cuando yo estaba solo con mi novia, íbamos a comer, y a la larga terminás entendiendo, como estás todo el día constantemente escuchando y viendo y escuchando más que nada, a la larga ya, o sea, yo, a mí lo que me pasaba es que no me podía expresar, pero sí que cuando me hablaban entendía varias cosas. Che, ¿y tuviste inglés en el secundario? ¿Vos hiciste el colegio? ¿Terminaste el colegio? No, lo terminé, lamentablemente. ¿Qué te quedaron? A ver, déjame pensarlo. ¿Qué te queda? Te va a haber quedado... matemática... 3... Ah, lo arrancaste de casualidad el secundario. No, pasa que... Yo creo que igual es una excusa, ¿no? Lo que voy a decir. Ya justo cuando estaba arrancando el primer año polimodal, lo que se decía antes, yo justo ese año arranco en el plantel profesional de Chaca y la verdad que mi viejo, o sea, en ese momento no me dejaban ir a la escuela a la noche porque, viste, San Martín de noche bastante jodido y la verdad que llegaba de entrenar y llegaba tipo a las 12, 1 del mediodía. Y tenía que comer rápido y irme para la escuela. Y la verdad, te soy sincero, estaba en el banco de la escuela y me quedaba dormido. Entonces no me estaba sirviendo. Y bueno, decidí, creo que fue una parte errada de mí, que había dejado la escuela. Bueno, muchos compañeros en el club, porque Talleres ha articulado alguna acción con establecimiento educativo, han completado sus estudios secundarios. ¿Te gustaría terminarlo? Sí, sí, estamos en proceso de eso. La verdad que alguno de este plantel ya nos anotamos y somos 7, 8, si no me equivoco. Che, Johnny, sería, no sé, te toca jugar un partido entre semana, miércoles, domingo, viaje largo, no tuviste tiempo de preparar matemática financiera o biología. Es una barbaridad, es una grosería pensar que si te anotás en el nocturno o en este sistema educativo a distancia... Es una cosa, pero jamás podríamos pensar en un apunte, un machetito. ¿Te podrías llegar a copiar en un examen? Y no te voy a mentir, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Porque yo, como te dije, hace más de 10 años que no toco una birome o que hay muchas cosas que de entrada no voy a saber. Sí, pues es que recién hablaba de tu señora, mencionabas el esfuerzo de tu familia, y en el chat hay mucha piba conectada, mucha piba, mucha mujer. Bueno, vos ves en la cancha, hoy afortunadamente la mujer puede ir tranquila, y el fútbol de Córdoba ha crecido mucho en eso, puede ir tranquila a la cancha, porque a la mujer y al niño se la cuida, y una piba puede ir con una pollerita bien cortita que ningún desubicado le va a mirar el trasero, porque el Sí. sistema, porque la gente la defiende, porque se ha defendido mucho. Bueno, Fassi ha hecho mucho hincapié en la familia en la cancha. Insisto, porque hay muchas mujeres conectadas en el chat. ¿Cómo ves a la mujer de hoy? A la mujer que juega la pelota, a la mujer que estudia, a la mujer que trabaja, a la mujer que lleva adelante una casa, a una mujer que se enamora, a una mujer que está en la calle. ¿Cómo ves a la mujer de hoy? No, yo creo que hoy en día se igualó todo. Antes capaz que era un mundo mucho más machista y creo que hoy en día se igualó todo. Hay muchas mujeres independientes que llevan adelante sus casas, su laburo, todo lo que sea. Mismo mi novia estudia, hace deporte y la verdad que ella también es muy independiente. Yo creo que hay muchas mujeres independientes y eso está bárbaro, porque la verdad que eso da que podamos ir a la cancha, que la familia en sí pueda ir a la cancha y eso está bueno disfrutarlo. Che, Johnny, ¿te enganchaste con alguna serie de Netflix? Ya me miré 500. La última que vi, que lanzaron ahora de a dos capítulos, la de Michael Jordan. Ah, bien. ¿Te gusta el Sí, está muy básquet? buena. Sí, me gusta. Ojalá que algún día lo pueda vivir en vivo. Cuando estaba en Sevilla, que estuve jugando ahí 3 años cuando era chico, justo estaba con mi hermano mellizo y estaba con mi viejo que nos fue a visitar. Y justo fue, no sé si en 2013, 2014, no me acuerdo qué año, fue el mundial ahí. Y justo Claro. Argentina, la sede era Sevilla. Y la verdad que fuimos a ver algunos partidos y fue hermoso. ¿Fuiste a ver a la selección argentina de básquet? Sí, la verdad que íbamos llegando al estadio y con mi viejo y mi hermano nos sorprendíamos de todos los argentinos que había. La verdad que había un estadio lleno y lleno de argentinos y cantando como si fuera el fútbol, y la verdad que eso me impresionó mucho. Che, ¿conocés alguno? ¿Te escribís? Campazzo, La Provito, no sé, Scola. De hablar y conocer en persona no conozco, pero la verdad que justamente en ese mundial los dos que más me llamaron la atención fueron La Provítola y Campazzo. Che, y además de jugar a la pelota, por supuesto, con mucho cuidado, porque vos tenés un rendimiento profesional que alcanzar, ¿practicás otro deporte? ¿Te gusta otro deporte con el que te enganchás? No, no, la verdad que no. La verdad que vivo de fútbol 100% y si cuando estoy de vacaciones y voy para Buenos Aires, lo primero que hago es jugar algún partidito con mis amigos y no salgo de este deporte, así que no practico otro. ¿Quién era tu ídolo? Hoy hay muchos chicos de las inferiores del club, muchos futbolistas que quieren ser como vos, que quieren ser como Menéndez. ¿Quién era tu ídolo cuando vos eras chico? La verdad que Román. Y también, más que nada, Maradona. Porque mi viejo, hincha enfermo, fanático de Maradona, al punto de que lo veía al Diego en la tele, se arrodillaba y se ponía a llorar y se caían las lágrimas, pero literal. Y la verdad que mi viejo no hizo mirar muchos videos. Y me acuerdo patente muchas veces que no hizo ver en las caseteras la película del 86. Che, Johnny, vos sabés que me llama particularmente la atención y Sí. confieso también una dosis de admiración. Llevamos 15 minutos charlando y me metiste, no sé, en 10, 12 veces a tu papá. Hablas con Sí. con un orgullo. ¿Es bueno tu papá? Sí, es crack. La verdad que sí, es una gran persona y también lo admiro mucho porque hubo un momento así que como te dije antes, ¿no? Nunca nos faltó el plato de comida en la mesa, pero hubo un momento así que la pasamos mal y él hacía, tanto él como mi hija, ¿no? Él hacía lo que sea para que nunca nos falte nada. Así que la verdad que tanto yo como mis hermanos creo que estamos muy orgullosos de él. Che, Johnny, ¿qué es la pasamos mal?
¿Qué, se quedaron sin laburo? ¿Llegaban justito a fin de mes? Claro, mi abuelo era socio de una empresa de colectivo en Buenos Aires y por ende mi viejo manejaba un colectivo. En ese momento era la 161. Quebró, no sé si fue la época del corralito, ¿viste? Quebró y, o sea, se quedaron sin los colectivos. Bueno, mi viejo se pudo comprar un auto y salió a remisiar. Y al tiempo también se lo robaron. Y ahí estábamos en bola, ahí hablando mal, ¿no? Pero bueno, en ese momento mi viejo hacía lo que sea para que nunca nos falte nada. Che, Johnny, ¿y te pones a pensar de lo que te pasó, de, no sé, de valorarlo, el esfuerzo? Hoy a vos te va bien, hoy ganas buena plata porque el jugador de fútbol lo genera. Y porque además está en un club importante como Talleres y podés vivir con tu novia en el departamento que querés y el autito y te podés ir de vacaciones al destino que se te ocurre el mundo y te lo recontra merecés vos y todos los jugadores. Pero te pones a pensar de, mirá dónde estoy yo porque mi viejo se la jugó y puso el huevo y sin laburo hacía que yo estudiara como pudiera y jugara la pelota. ¿Pensás en ese recorrido de las cosas que te pasaron? Sos repibe, pero de las cosas que te pasaron. Sí, muchas veces. La verdad que casi siempre lo que recuerdo es que nos íbamos de vacaciones y cruzábamos una casa de deporte y veíamos unos botines. Que eran hermosos, viste, que lo veíamos por la tele a los jugadores. Y la verdad es que tanto yo como mis hermanos éramos bastante caprichosos. Y queríamos esos botines. Y mi viejo no, porque nos explotan la tarjeta. Y al final lo terminaba comprando, ¿entendés? Y la verdad que uno lo valora muchísimo eso. Y la verdad que también por eso uno es orgulloso. Chip, Johnny, posta. Cuando vos, tu representante, o porque te enterás por el diario o por lo que sea, que Talleres te quería, ¿cuál fue la primera sensación? El ruido en el mate, ¿qué sabías de Talleres? ¿Qué conocías? En serio, cuando te dijeron, che, Talleres te quiere, ¿qué fue lo primero que te generó, que te pasó? Sí, bueno, te voy a contar. Pelea, entre comillas, porque le había sacado como 8 puntos, no me acuerdo cuánto. Y yo, hablando todos los días con los dirigentes, que quería ir, porque sentía que era un paso. Obviamente que yo en Chaca estaba comodísimo, porque estaba en mi barrio, en mi ciudad, y con todos mis amigos, estaba comodísimo. Pero sentía que podía ser un gran paso. Bueno, no me dejaron irme, y justo ese torneo que peleamos con Talleres, la verdad que tuve un gran torneo. Me sentí muy bien, hice varios goles. Y bueno, y cuando llega al mercado, de vuelta mi representante me avisa que me quiere de Talleres y que me quería Unión también. La verdad que tuvimos una charla y casi toda mi familia quería que vaya Unión, ¿viste? Y yo en un primer momento, ¿viste? Yo por dentro mío no, porque yo creía de Talleres. Quería ir a Talleres, no sé por qué, ¿viste? Porque ya, como ya quería ir de los 6 meses anteriores, desde ahora quería ir a Talleres. Y bueno, le habían comentado esto a Andrés y a Fase, ¿viste? Y yo justo estaba cenando con mi novia y con la familia de mi novia y en un restaurante. Y me avisa mi representante que Andrés me quería llamar. Imagínate, le habían dicho que capaz que Unión estaba en la pelea y bueno, me llamó. Y vos viste cómo es Andrés. En un minuto me hizo cambiar y me dice, está firme y ya está. Y dije, ya está, no me importa lo que diga mi familia y me voy a taller. ¿Qué tiene? A ver, ayúdame a entenderlo mejor y contale a la gente. ¿Qué tiene Fassi? El otro día le hice una nota a Guanchope. Y Guanchope confesó que Andrés son amigos, que el presidente lo quiso traer. Y dice, si yo no le decía que no de una, porque él es hincha de Instituto, si yo no le decía que no de una, me convencía. Dice, porque tiene ese... Pero ¿qué te dice? ¿Qué hace fácil que los convence? A ver, ayúdame, hay muchísima gente conectada. ¿Qué tiene el presidente que convence a un jugador? ¿Qué le dice? ¿Es una cuestión de plata? O sea, ¿te ofrece más plata que los otros? ¿O de qué te habla? No. Yo creo que no es una cuestión de dinero. Yo creo que...
cómo es el proyecto, y la verdad que eso es lo que más te motiva, que te cuente todo el proyecto, porque hay muchos clubes acá mismo en primera división que no tienen un proyecto, ¿entendés? Y no sentís tanto el apoyo que te pueden brindar. Y la verdad que desde el primer momento que yo hablé con Andrés, siempre me mostró la intención de que yo venga y me hizo conocer el mundo Talleres, y la verdad que hoy en día estoy enamorado. Y la verdad que Andrés, tenemos una muy buena relación, y tiene un poder de convencimiento que es terrible, pero es terrible mal. Y la verdad que es muy, muy buena persona. ¿Se siente más protegido, más seguro, diría hasta más comprometido un futbolista cuando tiene un presidente que le habla de un proyecto y te mete adentro del sueño? Sí, 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 la verdad que es un orgullo formar parte de un proyecto así. La verdad que a él se lo ve un señor bien plantado y con las convicciones que él tiene y con las ideas bien claras que tiene. Y la verdad que eso también es lo que uno le hace estar a favor de él y apoyarlo siempre. Che, Johnny, yo no solamente de Medina, yo soy un admirador de todos los uruguayos, de la cultura uruguaya. Yo soy feliz en el Teatro de Verano, yo disfruté muchísimo y fui periodísticamente el tipo más feliz del mundo cuando lo pude entrevistar a Pepe Mujica. Y yo voy, sí, y me puedo pasar... Muchas gracias. Cuando voy a Montevideo Viejo o a Punta del Diablo, no sé, descubro, como dice el Pato Fontanet, eso que algunos llaman felicidad. ¿Está bueno tener un entrenador al que le dicen cacique? Nada, es terrible. La verdad, mira, te voy a contar algo que me pasa a mí, personalmente. Yo, en mi corta carrera profesional, he tenido varios entrenadores. La verdad que muy buenos. Con mucho me he sentido muy cómodo, pero con el cacique es algo distinto. No sé cómo explicártelo. Yo, ponerle con todos los entrenadores anteriores, como que tenía una barrera que yo era el jugador y el otro era el técnico, ¿entendés? Y nunca pasamos esa barrera. Y a mí me costaba hablar con los técnicos o pedirle consejo o decirle cómo me veía. Pero con el cacique es distinto, porque yo creo que tanto con el que juega, con el que no juega, lo mantiene bien. Obviamente que uno que no juega, un poco vas a estar fastidiado, porque es así, porque el fútbol es así. El fútbol o cualquier deporte. Pero con el cacique puedes ir a hablar y le puedes hablar de igual a igual, y muchas veces la charla se torna que estás hablando con un amigo. Eso es lo que a mí me pasa. Sí, Johnny, pero a mí me encanta tener acceso a esos lugares donde los periodistas, ni la gente, ni los comunicadores, nadie, solamente del jugador, es la intimidad del jugador. Vos, cuando hablás con el cacique, ¿lo tratás de usted? ¿Cómo es el tema? Yo particularmente lo teteo y mucho, y hasta lo cargo mucho, así que tengo una relación particular. Pozo, se te ve siempre súper divertido, siempre una sonrisa, pero ¿tenés el otro costado? O sea, ¿te pones triste, Johnny? ¿Qué cosas te pueden llegar a amargar? No, sí, miles de veces. Pero uno cuando voy al club, cuando trato de estar acá en casa, trato de estar siempre contento, siempre feliz. Porque, gracias a Dios, yo soy un privilegiado en todo sentido. La verdad que despertarnos y tener salud, eso ya es muchísimo. Y encima que me levanto y voy a trabajar entre comillas, de lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, no me puedo quejar. Así que, pero sí, tengo muchas veces que me encuentro que estoy decaído, que no tengo ganas, y creo que como cualquier persona. Sí, claro, acá debe haber un montón de pibes y pibas que trabajan, son empleadas de comercio, empleados públicos, que tienen un lubricentro, y como todo, yo también a veces no tengo ganas de venir a hacer el programa de radio. ¿Te pasa algún día, hoy no tengo ganas de ir a entrenar, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque por lo que sea, ¿te puede llegar a pasar eso? Sí, sí, hay muchas veces que te levantás y decís, tengo una paja bárbara, pero le tenés que meter la mejor, porque ahí te tenés que pensar que hay gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir a laburar de verdad, como quien dice, ¿no? A poner el lomo, pero sí, hay muchos días que te agarra, que estás cansado, que ya estás cansado mentalmente, pero le tenés que meter la mejor. Che, Johnny, vos sabías, te pregunto con ingenuidad, porque sé que lo sabía, y si no lo sabía te lo contaron, si no lo aprendiste,
Porque ahora decir que Talleres tiene mucha gente está piola. Talleres tiene un proyecto, hoy los jugadores cobran, está ordenado, juega en la máxima categoría del fútbol argentino, se le anima a pelear las copas. Pero hace algunos años Talleres jugaba el torneo argentino y escuchá esta. Era un campeonato tan raro que yo lo relataba, con Alumni de Villa María, ida y vuelta, ida y vuelta. O sea, en 3 meses jugabas 4 partidos. Ibas acá, a Villa María, acá, a Villa María. Y jugaba con 45.000 personas. Era un campeonato larguísimo, segunda, tercera fecha con Alumni y metía 45.000 personas. ¿Vos sabías eso, Johnny? Sinceramente, cuando estuve en Chaca antes de venir para acá, la verdad que, viste que lamentablemente el periodismo de Buenos Aires mucho no habla del interior. Muchas veces no se escuchaba hablar a los clubes del interior y cuando unos meses o unos años antes de venir para acá, la verdad que ahí sí empecé a escuchar. Pero ya lo viví cuando estuve acá en el club. El primer día que salía a la cancha y estaba llenísima la cancha, eso yo te lo creo del primer momento porque sé lo enfermo que es el hincha de Talleres. ¿Cuál fue tu mejor momento con Talleres? Ya sé que es injusto, arbitrario, te pasaron muchas cosas buenas, pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál fue tu mejor momento, tu mejor instante, tu mejor gol, tu mejor sonrisa? La verdad que tengo dos, ¿no? Uno, cuando vine de vuelta acá, ahora cuando volví, y hice el primer gol, que justo esa semana pocos lo sabían, solamente mi familia, porque bueno, como yo soy muy reservado, justo había fallecido mi abuela, y bueno, ganamos contra Vélez, hice el gol, o sea, de la mejor manera no podía terminar. Pero después creo que con el momento que me quedo, es cuando le hice el gol a Belgrano, que jugamos, que justo en ese momento Belgrano hacía de local. Y le hago el gol, y no sabe qué silencio hermoso. Un silencio hermoso, toda la cancha muda. Después, lamentablemente, nos empataron, ¿no? Pero en ese momento, cuando entró la pelota y se hizo un silencio, no, fue hermoso. Vos sabés que, hasta por una cuestión de la estrategia del marketing, cualquier manual me diría, dale, anda por ese lado, con el gol a Belgrano, con el gol a Belgrano. Pero señalaba otro instante que es cierto, no se sabía. A vos te había fallecido una persona muy cercana, muy fuerte a tus afectos. Vos podrías haberte excusado con muchas razones y no jugar. Sin embargo, vos quisiste estar ese día. Sí, sí, me pasó. Yo cuando vengo para el club, ya mi abuela estaba mal, ¿no? Obviamente, estaba en la clínica, estaba mal. Pero bueno, lamentablemente, ¿ves? Esta parte de nuestro trabajo, de nuestra vida, es así, ¿viste? Tenés que ponerle la mejor y tenés que seguir para adelante. Yo vine para acá y justamente a mí me avisan que había fallecido mi abuela. Justo antes estaba por entrenar y mi vieja, creo que fue, me mandó un mensaje que había fallecido mi abuela. Y justo antes salí a la cancha para entrenar. Y en ese momento te imaginarás. Mil cosas por la cabeza, pero bueno, tengo que meter la mejor y salir a entrenar. Después le dije del club, a los chicos le dije a muy pocos. Y después, en el partido, cuando termina el partido, yo ahí rompo a llorar, ¿viste? Y había mucha gente que no entendía el porqué. Porque yo, a mí me venían con la camiseta así y la gente no entendía. Y después yo lo conté, pero bueno, la verdad que hay muchas veces que soy muy, muy reservado con estas cosas y bueno, lo viví así. Che, vos sabés que yo en el plantel tengo, bueno, muchas personas a las que conozco hace un tiempito que relato y siempre Talleres ha sido muy generoso en ese sentido de los futbolistas. Pero bueno, tengo un particular afecto porque venimos de la misma zona con José Mauri y siempre me habla de vos, me habla muy bien, me habla maravilla de vos y me dice, es muy amigo de Fraga. Muy amigo de Fraga. ¿De Fraga? Sí. Sí, sí, sí. La verdad que teníamos el mismo representante antes de venir para acá. Ahora él tiene otro, ¿no? Pero ya teníamos alguna relación. Pero de que llegamos acá, la verdad que tenemos muy buena relación. Vivimos en el mismo edificio, estamos prácticamente casi todo el día. Así que hacemos todo juntos, vamos a entrenar juntos, tomamos mate juntos. Y la verdad que en la cancha también nos entendemos muy bien. Así que vamos a tener un amigo como él.
Che, te voy a contar algo. Quizás suene inoportuno. Yo 15 horas hago un Instagram con protagonistas que yo lo charlo, ya Don Guzmán, que es amigo, y no sé, otro diablo con la Morena Beltrán. Sí, claro, con Fomar, con Cúmalo, y le digo, a mí sí me regaló un par de locos. Hijo, es un crack ese guaso. Dice, cuando esté iluminado, es un crack. ¿Te sorprende de un tipo que está en la otra vereda? No, la verdad que no. O sea, el que le gusta el fútbol sabe separar los colores o la rivalidad de los clubes que hoy en día está vistiendo, ¿no? Pero para mí también él es un fenómeno y yo lo sigo desde el ascenso, desde que él estaba en Santa Marina, si no recuerdo mal. Y la verdad que me encanta cómo juega y también es un orgullo que un jugador como juega él te llene de elogios. Vos sabés que quedó un clásico pendiente ahí, una más allá del no se animaron, en la que yo no me tengo que prender porque no corresponde, es de la gente y está muy bien que así sea. Ahora en el verano, ¿te quedaste con ganas de jugar un clásico? ¿Hubiera estado bueno jugar un clásico Talleres de Belgrano? Sí, la verdad que sí, porque que a la ciudad le da un plus enorme y la verdad que creo que toda la Argentina mira un Talleres Belgrano, un Belgrano Talleres. Creo que es un hermoso clásico y la verdad que sí, creo que todo el plantel se quedó con ganas. ¿Te sabes las canciones de la hinchada? ¿Te las sabes? El futbolista con un estadio de 35, 40, 40, ¿alcanza a escuchar qué dice la gente? Sí. Hay varias que me gustan. De la hinchada. Pero, por ejemplo, ¿cuál te gusta? La que tiene el Piti Murúa, que ahora no me lo somos de la banda de la tela que siempre te acompaña. Esa me encanta, esa me vuelve loco, mal. Y después está la de Muchacho Trae Camino que juega a Talleres. Me mataste con lo del Piti. ¿Lo conoces al Piti? ¿Lo escuchás? Sí, no escucho todos sus temas, escucho algunos. Pero sí, la verdad que hace bastante tiempo ya. Che, estás remetido adentro de la cultura cordobesa. O sea, si no fuera por la tonada exageradamente porteñista, o sea, vos podrías ser, no sé, acá de Barrio Pilar, Barrio Colón, Barrio Maipú, Villa Salá, y podrías ser cualquier barrio de Córdoba. Pero entra derecho. Sí. Che, Johnny, cuando te fuiste Independiente, sí. ¿Tenías ganas de irte? Uno entiende que es un salto, no vamos a negar lo que es Independiente. Pero ¿tenías ganas de irte? Y la verdad que también en este fútbol algunas cosas también no dependen de uno mismo, ¿no? La verdad que en ese momento yo no estaba jugando. Y creo que llegó esa oferta y todos estábamos de acuerdo que capaz que era le venía bien al club, me venía bien a mí y la verdad que fue lo que decidimos. Pero la verdad que el primer día que me fui, siempre lo extrañé a Talleres y saben mis amigos de Buenos Aires y saben mis amigos de acá y saben los dirigentes del club porque nunca perdí contacto con Andrés. Y siempre se lo hice saber que cuando él quiera, yo estaba al pie del cañón que quería volver. Che, si te ofrecen un contrato de por vida, ¿agarrás? ¿Agarrás? ¿A vos te gustaría jugar, quedarte acá en Córdoba y jugar siempre en Talleres hasta el último partido? ¿Dónde tengo que firmar entonces? ¿En serio? Tan bien los tratan, es tan lindo el mundo Talleres, se sienten tan cuidados, tan serio es el proyecto. Sí. La verdad que uno la pasa muy bien cuando va al club, cuando sale a la cancha. Más allá que el fútbol, lamentablemente, es de resultados. Porque lamentablemente es así, ¿no? Pero uno disfruta yendo al club y estar con los compañeros y entrenar y mejorar. Y la verdad que no sé si en todos los planteles o en todos los clubes podés decir lo mismo. Uh-huh. ¿A qué aspirás? Eso a mí me gustaría. Yo decía siempre, che, ¿te gustaría relatar las
selección argentina mundial, sí, claro, estaría bueno. Sería un equipo jugando la Libertadores. Y bueno, digamos que con Talleres medio que lo cumplí, aunque fue una etapa preliminar, para mí ir al Morumbí, después de haber estado en Chile, yo voy a tener 90 años y mis nietos me van a pedir que le cuenten la historia, y se lo voy a poder contar con lujo de detalle, porque lo voy a recordar de memoria, porque fue tan fuerte. ¿Vos a qué aspirás? ¿Qué soñás en Talleres, Johnny? Y la verdad que meternos en alguna copa, quedarme y pelear alguna copa. Eso es lo que aspiro. ¿Es alcanzable? ¿Se puede o es quimérico? Sí, totalmente. Yo te digo, con los ojos cerrados, con el plantel que tenemos, le peleo a cualquiera. ¿Quién es el mejor jugador de Talleres? La verdad que hay muchos mejores jugadores. Creo que hay muchos muy buenos niveles y muchos buenos jugadores y mejores personas, ¿viste? Pero yo creo que el que siempre rinde bien y el que siempre mantiene una regularidad, que de eso se trata también, de que uno es mejor jugador porque mantiene una regularidad, creo que Andresito Cubas. ¿Cómo lo quiere la gente, no? Ay, ¿qué querés si el hermano está enfermo? Che, el Cholo, ¿quién fue? Porque tu opinión es interesante, porque vos sos futbolista. O sea, lo que generó para afuera, como tipo, yo tengo un trato maravilloso, comparto momentos con su familia, pero yo no jugué a la pelota con él. ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Por qué fue y es tan fuerte el Cholo? Y porque la verdad que, antes que todo, es muy buena persona y después es un ganador nato. La verdad que hasta entrenando. Si no entrenabas a la par de él, te cagaba puteada en el buen sentido de la palabra, pero tenía que estar ahí. Y ahí, cuando vos sos chico y lo mirás y te das cuenta de cómo va esto, de cómo se tiene que vivir esto, si querés triunfar en esto, tenés que seguir los pasos de un jugador como él. Hay un montón de mensajes, Fassi tiene que hacer el esfuerzo, te tenés que quedar en Talleres. Claro, porque el pase no es de Talleres, tu pase. No, es Independiente. Y si te dieran a elegir a vos, ¿qué querés hacer? Si te dan libertad, mirá, aparecen los representantes de cada uno de los clubes, hacé lo que vos quieras, Johnny, hacé lo que vos quieras. ¿Qué haces? Sos malo. Y no, la verdad, yo creo que está más que claro la respuesta. La verdad que uno quiere estar a donde lo quieren, a donde es feliz, ¿no? La verdad que Independiente también tengo una espinita porque obviamente que fui, jugué los primeros partidos, jugué bien. Después me borraron del mapa totalmente y la verdad que la gente fue muy injusta conmigo porque prácticamente no jugué. Pero bueno, si me decís eso, la verdad que acá estoy muy bien, muy cómodo y la verdad que la gente me quiere mucho y yo los quiero mucho a ellos y me hacen sentir muy feliz. Johnny, por tus orígenes, por el lugar de donde venís, por la historia de tu papá manejando un colectivo y después saliendo a remisear, y vos sos de valorar el esfuerzo que hoy, imagínate, no voy a ser tan desubicado de meterme en políticas de clubes, ¿no? Cada uno cobra las entradas que le parece, la cuota que le parece, pero hoy la gente necesita plata para ir a la cancha. Ya dejó de ser un espectáculo para todo. Hoy la gente hace un esfuerzo, resigna otras cosas para pagar la cuota social. Se priva de otra para poder pagar la entrada a la cancha. Sí, porque tenés que llegar a la cancha y bueno, de visitante no se puede ir, pero acá tenés que o tomarte el bondi o dejar la moto estacionada o el auto y algo tenés que comer. Y si ya llevas tus dos chicos, ya es... Hoy la verdad, qué bueno que lo digas vos. Hoy es caro ir a la cancha y la gente hace un esfuerzo porque un gramo de felicidad tiene que tener. Un gramo, ya si nos sacan el fútbol, apaguemos la luna y vamos todos. Sos de valorar. Lo que no significa cargar con culpa, ¿no? De decir, mirá donde estoy yo en un hotel 5 estrellas, un colectivo que me lleva con la policía que está haciendo cola y la policía los caga a palo y los mete de prepo. Sos de valorar lo que hace la gente para ir a verte, para ir a verlos. Sí, olvidate. La verdad, como te dije, hoy en día ir a la cancha con... No te digo ni con la familia, te digo con tu hijo, ya te sale fortuna, porque el nene ya te va a pedir una coca, te va a pedir un pancho, un pati, o una papa frita, o lo que sea, más la entrada, y la verdad que ya te represento número. Lamentablemente, hace muchísimo ya el fútbol se convirtió en un negocio bastante grande
y creo que lo que menos se fijan es en la gente que en realidad hace de esto, de este deporte, un deporte más lindo, que es la gente, porque si, ojalá Dios quiera que volvamos pronto, ¿no?, a las canchas y volvamos a jugar. Creo que salir a jugar y no haya nadie en la cancha, en las tribunas, eso la verdad que es muy triste. Uh-huh. A mí me parece bárbaro esta idea que tiene Talleres y que tienen muchos clubes, afortunadamente, porque el efecto en tiempo donde la palabra contagio está prohibida, esto de las redes y de transmisiones donde se acerca al futbolista, al tipo más importante de esta historia, y la gente. A veces siento que el periodismo deportivo es, como decía Ratín, un mal innecesario. Que el fútbol y todos los deportes funcionarían hasta mejor si no estuviéramos nosotros los periodistas. Esto es maravilloso. El jugador y la gente. Mira, yo me expongo con la pregunta. El periodismo. ¿Dice la verdad el periodismo, Johnny? No, muchas veces no. No, pero es así. Vamos a la realidad. Absolutamente. La verdad que yo creo que hay muchos intereses por medio. Hay muchos intereses. Ya no. Hay muchas veces que salen o dicen algo que es mentira y lamentablemente la gente lo compra porque es lo que ve en la tele o es lo que ve en los diarios o en una revista y lo compra porque es así, lo compras. Uh-huh. Pero muchas veces hay muchos que hacen daño de verdad y no se dan cuenta. Uh-huh. O sea que hoy cuando le contaba a un amigo por el celu que me venía para la radio a hacer el programa que iba a charlar con vos, lo primero que me dijo es cómo se entendían con el Tucumano Palacio. Era cierto, ¿no? Sí, sí. La verdad que la pasábamos muy bien adentro de la cancha y afuera. La verdad que hicimos una gran dupla y ojalá que algún momento de nuestra carrera podamos volver a compartir equipo. Y en esto de hablar de en algún momento, vos estás en pareja, pero estás conviviendo, no estás casado, ¿no es cierto? No, todavía no. Me gustó lo de todavía no. O sea, tenés planeado casa. ¿Tenés la idea de familia? ¿De papá? ¿De un hijo? ¿De muchos hijos? ¿Te atrevés a jugar con eso? Sí, sí, me gustaría, obvio. ¿A quién no, no? Pero un poco más adelante, todavía no. Che, ¿y de quién? Por supuesto que uno no puede manejar ni su propio futuro, imagínate manejarle el de sus hijos. Pero ¿de quién te gustaría que salga hincha tu hijo? Y la verdad que mitad de la T, mitad de Chacarita. Porque como somos de San Martín, ¿entendés? Los abuelos le van a tirar también. ¿Los abuelos por vos, los abuelos paternos o los abuelos los abuelos por el lado de tu señora también son de Chacarita? Todo. Pero bueno, también creo que mis viejos y mi suegro le tomaron un gran cariño a Talleres. Che, ¿y te gusta? Yo cambiaría nada más que el pati por el chori, porque me dijiste el pati, acá es el chori o el lomo o la hamburguesa. Y vos posta que entrás, porque tenés el rostro, la sonrisa, la picardía de un cordobés. Sí. ¿Te gusta la ciudad, más allá de que Talleres, está bárbaro, el predio, la gente? ¿Te gusta la ciudad? ¿Te gusta, no sé, los edificios? ¿Te gusta la onda, el perfume, que estás a 5 minutos de Carlos Paz, a 1 hora de la Cumbrecita? ¿Te gusta Córdoba como ciudad? No, me encanta, pero me encanta más. Porque es lo que dijiste vos, más allá, sacando el fútbol o el deporte, ¿no? A 5 minutos tenés todo cerca. En Buenos Aires está hermoso, es donde nací, donde tengo todo, ¿no? Pero acá en Córdoba estás a 5 minutos de todo y pones un día estás al pedo y te querés despejar y te vas para Carlos Paz o para cualquier río que hay por ahí. Y la verdad que eso en Buenos Aires no lo tenés. Y la verdad que podés despejarte y desconectarte un poco con todo eso es impagable. ¿Te pasa a veces de extrañar un poco? No sé, de querer estar con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. Extrañás a veces porque, no sé, el futbolista entrena 3, 4, 5 horas por día y después le queda un montón de días, un montón de horas disponibles y a veces la cabeza empieza a laburar. ¿Extrañás? ¿A veces te pones un poco triste porque estás lejos de los tuyos? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces. Y el que dice que no es mentira. La verdad que está bien que acá estoy a un par de horas. Y es fácil que puedan venir mis familiares o los familiares de mi novia, pero sí es que se extraña.
Che, a propósito de extrañar, vos recién decías que jugaste en Qatar. Debe haber a esta hora muchísima gente que nos está siguiendo con horarios re locos. Puede ser de madrugada, puede ser mediodía, puede ser nochecita en el destino más exótico. Talleres tiene agrupaciones, filiales en Israel, en Australia, en Italia, en España, en Brasil, en los Estados Unidos. ¿Qué tiene ganas de decirle a esos enfermos que se juntan y tiran asado, Ferné, ponen el musiquero con Jiménez, con la banda de Carlito, y por un ratito es como si estuvieran acá, estuvieran cerca? Sí. Qué lindo, es una manera de conectarse. ¿Qué tenés ganas de decirle a esa gente que está lejos, pero daría la vida por estar acá cerca de ustedes? Y nada, que los admiro muchísimo, porque la verdad que a mí me tocó estar a miles de kilómetros y se hace difícil en un momento cuando empezás a extrañar. Y poder tener familia y amigos y que sean de un mismo club y poder hacerte un asadito y tomarte un fernet, un vino, lo que sea, la verdad que es hermoso. Y que lo sigan haciendo porque por unas horas, por unos días, te lleva a estar en tu Córdoba o en tu Buenos Aires, donde la provincia que sea. Sí, Johnny, pido disculpas si soy indiscreto. Un jugador de fútbol profesional, un tipo que se pone la camiseta de la primera de Talleres, ¿puede tomar un día libre un fernet? Sí, obvio. Y yo creo que nosotros, más allá de ser futbolistas, somos personas. Obviamente que nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y tenemos que ser profesionales y que podés salir cuando podés y cuando no te tenés que guardar y tenés que hacer bien las cosas. Yo creo que cualquier persona se puede tomar un fernet o un vino o lo que sea. Che, Johnny, ¿cuándo te tomaste el último fernet? ¿Cuánto hace que tomaste el último fernet? Y mirá, la verdad que mucho de tomar no soy. Es que acá en mi departamento no tengo ni una botella de vino, de fernet, nada. La verdad que hace bastante. Che, ¿y cómo la llevas con la comida? Porque ahora tenés mucho tiempo ahí, tenés que desayunar, siempre desayunas en el club o tenés que desayunar en tu casa. ¿Cómo es? Johnny, ¿vos le llevas el desayuno a la cama a tu novia? No. ¿Por qué no? Te haría un delantero súper romántico, un tipo de Talleres enamorado. No, tengo detalles, pero no. Por ejemplo, esa parte falla. ¿Qué detalles tenés? No, poner el desayuno se lo mando, se lo pido en algún lado y se lo mando. Bien. Pero la verdad es que me gusta dormir bastante y no me pienso levantar temprano para llevar el desayuno. Che, y cuando vos viajás tenés que concentrar, mensajito a la noche cuando el futbolista concentrado se acuesta temprano, mensajito a tu novia, te amo, te extraño, ¿sí? ¿Va a la salida a la cancha, a la entrada a la cancha? Sí. La verdad que estamos bastante en mente con esos mensajes. Así que sí, te voy a decir que sí. Che, escúchame. Y hablaste con mucha admiración de tu mujer y de las mujeres en general. Sí. Apelo a tu honestidad. Vos sos joven, sos guachín, sos Juan la primera de Talleres, metés goles encima. Sí. Te pregunto con respeto, por todas las mujeres y por tus mujeres fundamentalmente. ¿Te tirotean las pibas por Instagram? Mucho no miro, pero sí. La verdad que sí. ¿Cómo mucho no miro, pero sí? ¿Hiciste así? ¿Viste justo un comentario? No, porque lo mirás por así por arriba, ¿entendés? No te pones a mirar. Porque tampoco me gusta usar eso de las redes sociales. Porque claro. No me gusta. Está bueno, y ahí me parece que también surge el respaldo de la mujer, ¿no? La mujer que tiene que entender que está con un tipo famoso, que no te va a hacer, la gente conoce, vos no te va a aprender ninguna boludez por internet, ni le va a dar cabida a nadie porque vos estás comprometido. Pero también la mujer tiene que entender eso. Es difícil lo de la piba del jugador de fútbol, ¿eh? No, es muy difícil. La verdad que se bancan muchísimas cosas, y no solo este tema, ¿no? Sino que, como dijiste vos antes, de cada 6 meses irte a una provincia, a un país, o alejarte de todo por lo que está viviendo tu novia, tu esposo o tu pareja. La verdad que es muy difícil esa parte. Che, Johnny, si el campeonato se reanuda tal como estaba previsto, ustedes juegan con River, acá en el Kempes. ¿Vas a meter un gol ese día?
Ojalá, yo te oiga. ¿Y cómo sería? A ver, ayúdame a entender. Yo seguramente iba a estar relatando el partido. ¿Cómo sería el gol? ¿Cómo arranca la jugada? A ver, es un sueño. Estamos en cuarentena, podemos soñar porque es maravilloso. ¿Cómo sería el gol? Y la verdad, vamos a partir de la base que no sé por dónde va a jugar. Si va a jugar por derecha o por izquierda o en el centro, porque es que el cacique te mete por cualquier lado. Bueno, ¿por dónde quieres jugar? ¿Por dónde jugar? Tenés libertad, acá no está el cacique. ¿Por dónde quieres jugar? Y a mí me meto por izquierda. Vas por izquierda, listo. ¿Cómo arranca la jugada que termina en tu gol? ¿Desde dónde sale? Y desvío, fundamental. La salida abajo. Sí. Pelota. ¿A quién? ¿A quién se la da? ¿Comar? ¿Al Rafa? ¿A quién se la da? Sí, sí. Vamos a ponerlo a Facu, que tengo una gran amistad con Facu. Facu, claro, está jugando Facu. En el último tiempo jugaba Facundo, dale. Sí. ¿Qué hace Facundo? Y ahí la lleva la línea defensiva, se la van pasando y rompe con Andresito. Ahora, ¿cuántas veces se la toca? Porque a veces ¿un ratito nomás? Y dos o tres vueltas, tranquilo, bien. Que la gente no se desespere. Escúchame, ¿y Borré anda por ahí cerca? Y sí, si lo que corre es el muñeco. Bien, entonces, a ver cómo es. Facundo tocaba, ¡pum! Se la toca a lateral izquierdo, que no sé si todavía volvió en cita ahí. Pero cómo no, pero faltan 6 meses para que vuelva el fútbol. ¿Cómo todavía no se recuperó eso? Y no sé, viste, qué sé yo. Bueno, se la toca lateral y la vamos yendo así por la línea. Sí. Si lo vienen a presionar, que jueguen de vuelta con Guido. Bien. Bueno, ahí salimos de vuelta y rompemos en el medio con Andresito. Sí. Después juega con alguno de los interiores o con algún extremo. Hacemos una pared por dentro. Y me la tiran al espacio, por izquierda, más en el medio, un poquito para la izquierda. Sí. Y ahí, un poquito dentro del área, y abro el pie, tranquilo. Para Montiel te venía boqueando, te venía gritando barbaridades, obscenas, ¿te provocaba? Sí, me la boqueaba un poquito. Yo lo corría ahí un poquito con el brazo. Dale. Abrí el pie y la clavé al segundo palo. Y ahí nos fuimos a gritarlo con la hinchada. Pará. En el arco, imagino, en el arco donde está la fiel, ¿no? Obviamente. ¿Y qué haces? ¿Saltás carteles? ¿Te vas para el lado del acrílico? Sí. Y ahí nos ponemos a tirar un par de pasos. Qué crack eso, qué crack. Bueno, muchísima gente conectada. Josecito Sanguedolcho me dijo, Mati, ¿puedes charlar media hora si querés, eh? 18:40, dice mi celular. Hace más de una hora que estamos. Más de una hora que estamos hablando y está saliendo todo en la radio. Se pasó rápido. ¿Qué tenés ganas de decirle a la gente? Vos sabés que la gente de Córdoba, Johnny, bueno, vos la sabés, la conocés mejor que yo, la gente de Córdoba es... A veces te... Diría que es... alguna situación aislada. Nunca te va a caer apretada una práctica, nunca te van a hacer una boludez con el auto, te quieren, los hinchas te invitan a comer asado, se sacan fotos. La gente en Córdoba es buena, en serio, loco. ¿Qué tenés ganas de decirle al público? Gente, ¿no? Por la pasión que transmiten, porque cada partido que llega dejan todo, y como hablamos antes, no tienen dinero, no tienen plata y hacen lo que sean para estar adentro de la cancha. Y la verdad que nosotros como jugadores, como futbolistas profesionales, es admirar muchísimo, porque ellos son la mayor parte de que todo esto sea un deporte hermoso. Hay un relator semicalvo, una frente pronunciada, que cada vez que sale Talleres dice, aquí Talleres el más grande del interior. ¿Talleres es el más grande del interior? Y para mí sí. ¿Por qué? No. Y porque ya, ya con toda la gente que mueve, con lo enfermo que es el hincha de Talleres, en el club hay pegada una foto que no sé si fue cuando estaban en el Argentino A, todo el trapo que daba la cancha del Kempe, todo el trapo ese completo y la cancha llena, estaban jugando en el Argentino A. Y yo creo que hay muy pocos equipos acá en Argentina, o en el mundo te diría, que puede decir, yo llené la cancha y puse un trapo así en esta división. Johnny,
Gracias por la onda, loco. La verdad que para mí ha sido súper placentero, porque sé que te preguntaron si tenías algún drama en charlar conmigo y me regalaste algunos elogios, así que te lo recontravaloro. Todo lo que te está pasando, te lo mereces. La hinchada de Talleres, si te quiere es por algo. La hinchada de Talleres no te quiere gratis, ni te deja de querer tampoco. Si te desees, por algo es. Y si te quiere y te abraza, seguro que es por algo. Así que, bueno, hacete cargo de lo que generaste, de que la gente te siente mucho afecto, un montón de comentarios, de piropo, de disfrutando todo esto. Y además, como que en cuarentena nos ponemos todos un poquito más buenos, más nobles. Así que gracias por la onda, loco. Sos un crack. Todo esto salió en el chat de Talleres y también en Radio Suquía, todo en vivo porque estamos haciendo el programa. Gracias por la onda, loco. Y bueno, que te sigas cuidando y todos tenemos las mismas ganas que vos. Todos estamos extrañando el fútbol. Dale, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer hablar con vos por el tipo de persona que sos, el tipo de periodista que sos. La verdad que un orgullo. Y dejame mandar el saludo principalmente a toda la gente de Talleres. Gracias por el aguante de siempre. La verdad que los quiero mucho yo también. Y a la gente que no me quiere, que creo que es la menos, también te mandan un saludo muy grande y aguante Talleres. También dejame mandar el saludo a mis viejos, a mis amigos y a la filial de Buenos Aires, ahí de San Martín, que siempre me hacen el aguante y tengo varios amigos ahí. Gracias, Jonito. Che, ¿vos sabés quién tiene que cortar? ¿Vos, yo? ¿Cómo es esto? ¿Nos sacan del aire definitivamente? No, la verdad que no tengo idea. Chau, Johnny, gracias por la onda, loco, ¿eh? Nos vemos. Un abrazo, chau, che. De parte de todo el cuerpo técnico, en representación de todo el plantel profesional y en nombre de todo Talleres te queremos agradecer, porque cuando el club te está necesitando como nunca antes, vos seguís aportando como siempre. Te digo gracias, te decimos gracias. Un abrazo grande y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.